ya en Plaza Cibeles, una multitud de gente en esta manía climática, con todo tipo de pancartas de varios tamaños. Las que más abundan son las pancartas pequeñitas, cada uno dice la suya: consumption is suicide, climate justice, el capitalismo mata al planeta, un respiro CO2 no, air, cuida tu casa, soy un salvaje y mi alma llora porque estás destruyendo a mis hermanos. Ley indígena, amar la tierra no es amar dinero, wake up. Climate can't wait. Ya hay peces, no hay mar. O al revés. Cambiemos el sistema, no el clima. ¿Por qué la austeridad puede ser un arma para el futuro? No es que sea un arma, es que es la única opción que tenemos de luchar contra el cambio climático mientras la economía esté basada en los combustibles fósiles. Es, digamos, la única opción que veo yo que tenemos, porque no hay soluciones técnicas convincentes o no se están implementando. Una huelga de bajo consumo. De austeridad, o sea, dejemos de comprar mierdas. Peyorativo, y austeridad solo quiere decir tener lo que necesitas, claro, ni más ni menos. Claro. Controlarnos un poquito esa necesidad que tenemos imperiosa, comprar, por lo menos mientras producir sea tan, claro, tan dañino como es. Defensora de la Amazonía peruana, curandera ancestral, maestra de ayahuasca, y fue asesinada el año pasado en la selva de Perú, en Ucayali. En Pucallpa. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo?